Las regadas de la semana. Bueno, si Pumas es un equipo chico, entonces Chivas, ¿qué es? Porque tres partidos que hemos jugado contra ellos desde que yo estoy aquí. En esta ocasión hablamos de los que siguen en lo más alto, también de los que hablan antes de tiempo. No faltan los que salen calientitos y unos más que siguen buscando técnico. Qué ganas de no verte nunca más. Iniciamos con el Cruz Azul porque ganaron de nueva cuenta. En esta ocasión vencieron al Monterrey. Entonces queríamos terminar este ciclo de esta manera, igual calificados a semifinal de Copa y en el liderato del torneo, cumpliendo hoy lo que fue el cuarto bloque terminado. Me hubiera encantado jugarlo con 11. Ya me pasó que iba otra vez en el Azteca con el América, otra vez también jugamos con 10 del primer tiempo. Y así es difícil. Nos vamos al norte porque Tigres perdió ante América. Expulsaron al Piojo Herrera y el juego acabó calientito. Miguel está vaciando, yo no vi ningún problema. Pero sus auxiliares, yo creo que no se estaban comportando adecuadamente. No lo entiendo, pero también quiero comprender que la frustración de en su momento pues te puede llevar a decir cosas que están fuera de lugar. En Guadalajara, Cardoso habló de la grandeza de Chivas y en la cancha Pumas acabó con sus ilusiones. A veces aquí confundimos la cosa porque decimos un equipo grande porque tiene afición. Y por grande yo, en lo personal, trato siempre de marcarlo por los títulos que tiene. Cállate, no necesito recibir tus condolencias. Creo que los dos equipos son grandes. Creo que los dos tienen historia, creo que los dos tienen una identidad que los hace grandes. No quisiera entrar en un debate en ese sentido. Bueno, si Pumas es un equipo chico, entonces Chivas, ¿qué es? Porque tres partidos que hemos jugado contra ellos desde que yo estoy aquí. No, 7 puntos para Pumas, 1 punto para ellos. Bueno, si eso es equipo chico, entonces ellos, ¿qué son? Me gustaría saberlo. Pumas fue intenso, intentó presionar en todos los sectores del campo de juego. El estadio casi se llenó por nuestra afición, está ilusionado con nosotros y nosotros no respondimos. Ya cállate, si al fin y al cabo que el final va a ser el mismo. Nos vamos al tricolor porque siguen buscando técnico para relevar al Tuca Ferretti. Es un proceso en el que estamos muy avanzados y que tenemos la confianza de poder concluir muy pronto. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo importante es que venga a aportar, como lo dije antes, que venga a transmitirnos esa idea que tenga, que podamos adaptarnos bien a él. Y bueno, siempre estaremos a la orden para el trabajo. El Piojo Herrera y Hugo Sánchez mandaron mensaje al Tuca y Ferretti no se enganchó. No ganó nada, con una polémica. Con lo que yo dije, tú diste el otro. Y si alguien dice que trabajo demasiado, que bueno, por lo menos alguien me está reconociendo algo. Estas fueron las regadas de la semana. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será?